despertaste. Lo siento. ¿Cuál es la situación? Solo digamos que la pelea entre Shiva y Titán no nos facilitó las cosas para nada. ¿Y? Es como dijiste, los cruzados se están retirando. Es nuestro turno. Perdimos a un hombre, sargento. Si volvemos sin la cabeza de Shiva, terminaremos igual o peor que Viast. Prefiero enfrentarme a los cruzados. Al menos podré morir luchando. Después de ti, claro. No pienso morir. Hoy no. Está decidido. Nada de morir. Y ahora, si no les importa, hay que perseguir al ejército. ¿Cómo mierda quieren que matemos a un ser que puede hacer esto? Paciencia. La mataremos en su forma humana. Camino desapareció. Nos va a costar salir de aquí. Al menos el ejército en retirada y su dominante estarán en las mismas. Por las llamas. Abajo. ¿Ves? Parece que Titán les quitó las ganas de pelear a los Sangre de Hierro. ¿Y dónde está el resto? Ellos no pueden ser todos. Esperen. ¡Watch! ¡Petra! La suerte no sonríe, sargento. Es ella. ¿La dominante? ¿Estás seguro? La ortodoxia cristalina es una religión salvaje propia de los salvajes. En el Reino de Hierro, enseñan que los dominantes son criaturas impuras, nacidas del pecado. Solo los sacerdotes hacen los ritos de transformación. Y ahí hay varios. Acabemos con esto.
Shrinkscott! Arianinir Sagarid! Track! Ayúdame. Jaila! Mask y Aila! What Alvation now, Kin? Alad Scully asked. Que este sea el fin. ¡Avis! ¿Podrías matar a uno sangre de hierro? Con gusto. ¡Fibers! Concéntrate de la oficina. Entendido. ¡En tus sueños! ¡Pero ni siquiera se ha transformado! Muchísimas gracias. Ah!
¿Está muerta? Parece que no. ¿Y? ¿Qué estás esperando? Lo mataré yo entonces. Mierda. Tenemos compañía, Wyvern. ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Lord Ojeda Vedra! Ven para acá y ayúdame a acabar con estos cabrones. Lo siento, Gil. ¿Qué mierda te pasa, Wyvern? Comandante. ¿La conoces? Recuerda dónde estás. ¿Crees que a estos animales les importa? ¡Espabilate! Ahora que estemos solos. No te lo volveré a pedir, Wyvern. Córtale la cabeza y terminemos con esto. No, no puedo. No lo haré. ¿Traicionarías al Imperio Sagrado? ¿Traicionar? No recuerdo haber jurado lealtad a tu emperador. Puede que esta marca comprara mis servicios, pero no mi lealtad. Solo lucho para sobrevivir. ¿Crees que yo no? El Imperio nos ejecutará si no volvemos con su cabeza. Si no vas a hacerlo, les llevaré la tuya. Ya te lo dije, sargento. No moriré hoy. Y ella tampoco. Eso ya lo veremos. ¿Eso es un obrador? ¿Quién te sacó de la primera fila? ¿Quién te entrenó? ¿Quién fue la persona que te dio un nombre? Hablas como si no llevásemos la misma marca, sargento. Siempre he tenido un nombre y no lo he olvidado. Sigues aferrándote al pasado como un parásito. Pues entonces morirás como debiste haber muerto hace 13 años. ¡Nada! ¡Nadie! ¡No caeré ante tu espada! El filo de un traidor. Ah!
allí. ¡Sí! Estúpido viento. Bueno, vámonos. ¡Mierda! ¡Mierda! Hugo, cielo, mi orgulloso león. Te dije que debías tener cuidado al cazar a la liebre. Esperaba más del imponente titán. Le ganaste a la reina del hielo, sin duda. Pero tendrás que esforzarte más si quieres reclamar este premio. Milady, ese trueno. No será el único que escuchemos. Siempre ha sido una rata inmunda, sí. Tenemos trabajo. Reúne a los soldados. Jean, ¿de verdad eres tú? ¿Y quién es este perro tan magnífico? Es el perro magnífico que salvó tu vida. ¿Quién más? Torgal. ¿Mm? Su nombre es Torgal. ¿Lo conoces? Qué bien. Entonces encárgate de él. Vaya. Yo pensé que te gustarían más los chocobos. Clive Rosfield. Por favor. Esas llamas, toda esa fiereza, son gracias a la bendición del Fénix. Escuché que había sobrevivido, pero no presté mucha atención. Tranquilo, no vine hasta aquí por tu bello rostro. Pero ella, por cierto, valía la pena venir a rescatarla. Creo que no es grave. Pero será mejor que la vea una experta. Cárgala. Y un paso más. Es en serio. Oye, no me pidas que la deje aquí, cuando hay una cama lista para ella. Está bien. Únete a nosotros. Quieres ayudarla, ¿no? Oye, Sid, hay que volver pronto o la Abu nos matará. Te lo explicaré cuando lleguemos al escondite. Vamos.
Ya casi llegamos. Pero estamos en las tierras sombrías. ¡Qué observador eres! La plaga acabó con todo. Así que no hay árboles, ni aves, ni magia. Ni vecinos entrometidos. El último lugar en el que alguien buscaría. Hogar, dulce hogar. Son ruinas celestiales. Bueno, no creo que les importe. Y nos protege de lo que hay afuera. ¿Pero cómo sobreviven sin magia? ¿Cómo crees tú? Con trabajo duro y algo de ingenio. Debes tener hambre. Las cultivamos aquí, aunque no lo creas. Te lo pierdes. Por fin regresaste. Tarja. Ella es la dominante. Así la encontramos. Esperaba que tal vez tú pudieras revisarla. Muy bien. Guts, llévala arriba. Pero la Abu... No te preocupes por Caron. Ya le di su parte. ¿Toda? Es la mejor sanadora de todo el continente. No hay de qué preocuparse. Anda, ve a caminar. Estaré en mi cuarto. ¿Sigues a mi dolor? Otra persona nueva. Recuerda las reglas de aquí, o nuestra próxima conversación será tras las rejas. ¿El piso del baño está reparado entonces? Aguantará. Y supongo que... Necesitaré una espada nueva. Sid me dijo una vez que la plaga no mata a la tierra, sino que solo la hace olvidar su propósito. Llegará el momento en que lo recordará. Solo necesita un empujoncito. Marca. Lady Tarja podría quitártela. Puede que antes fueras un esclavo, pero ahora eres un hombre libre. Déjame en paz. No hasta que te tomes la medicina. Estas manzanas están malas.
Oye, pasé toda la mañana barriendo estas escaleras. Trabajaba en uno de mis proyectos, aunque le gusta darme dolores de cabeza. Bien, veamos si puedo adivinar el misterio del pobre Clive Rosfield. Un portador del ejército imperial de Zambrek que iba tras el enemigo. Le ordenaron esperar a que se desatara el caos, para degollar a la dominante en la confusión. No sabía que era ella. ¿Cómo iba a saberlo? Y para salvarle la vida desafiaste a tu sargento y decidiste huir de ahí. Espero que recuerdes lo que hace el Imperio con los desertores. Porque con esa marca en la cara, ambos sabemos que no llegarás lejos. Has caído muy bajo, Lord Rosfield. Que no se diga que soy mal anfitrión. ¿Qué planeas hacer con ella? ¿Con ella? Pues nada. Puede hacer lo que quiera. Si quisiera utilizarla, ¿crees que estaríamos hablando? Yo solo quiero ayudar a dominantes como ella y a marcados como tú. Las naciones creen que estoy loco. Por eso vivimos en una cueva. Es por eso que necesitamos ayuda. Ayuda de marcados que sepan usar una espada. ¿Qué dices, Clive? ¿Quieres unirte? Sid, ¿cierto? Confío en que cuidarás a Jill. Pero hasta que venga a mi hermano, no puedo distraerme. ¿Vengar? Mi hermano fue asesinado por un segundo dominante del fuego. El mellizo malvado de Fénix. Es increíble. Otro rumor confirmado. Si sigo con vida hoy, es por Joshua. He esperado 13 años para vengarme. Bebí de los charcos, dormí entre basura y maté a incontables hombres. Tienes razón. El Imperio mata a los desertores. Por eso, esta es mi mejor oportunidad. Y la última. Razón de más para que te nos unas. Ya te dije que no. Sí, ya te escuché. Uno de mis espías me informó que hay un grupo de marcados fugitivos al norte, en la aldea imperial de Loswing. Y cree que entre ellos podría estar un dominante del fuego. ¿Es en serio? Vamos a averiguarlo. No significa que me les uniré. Empieza a prepararte. Encontrarás lo que necesitas en el vestíbulo. Y puede que encuentres mucho más. Diviértete. ¡Sí, sí es! ¡Oh, no! Goods, ¿no? Tengo una pregunta.
Sid me pidió que me prepare. ¿Qué se supone que debo hacer? Si vas donde la Abu... pensándolo bien, es mejor que vayas a ver a Blackthorn primero. Un herrero. Pues vamos a la forja. Espera, un minuto. Blackthorn no te va a hacer caso sin esto. Tomamos una cerveza en el lugar de Kenneth cuando acabemos. ¿Tú eres Blackthorn? ¿Y qué si lo soy? No tengo tiempo para charlas. No vine a charlar. Acompañaré a Sid a Loswing y necesito un buen equipo. Podrías estar preparándote para pasar la noche con Gregora y ni me importaría. No trabajo para desconocidos como tú. Ya veo. ¿Lo vas a querer o no? Lo puedo devolver. Ese Guts. Muy bien, de acuerdo. Te ayudaré un poco. Veamos qué tienes. Eso no te protegerá ni del pedo de un Muggle. Malditos imperiales. Dejarían morir a sus portadores antes de equiparlos bien. Haré lo que pueda, pero solo porque le debo a Guts. Con el cinturón, estamos a mano. Si quieres otra cosa, tendrás que traer los materiales. Lo tendré en cuenta. Gracias. Y un consejo. No dejes que Sid decida lo que es mejor para ti. Gracias, Guts. ¿Qué quieres? ¿Y qué vas a querer? No me hagas perder el tiempo. No tienes lo necesario. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? ¿Algo más?
Tu regalo sirvió. Muchas gracias. Aguanta, ya casi llegamos. Tú, rápido, trae frazadas. Muy bien. Y ahora, por mientras, lo ponemos cómodo. ¿Y bien? ¿Se van a quedar ahí? ¡Traigan algo de agua! Traigo la cubeta. Ves y Otto necesita ayuda. ¿Qué? Espera, ¿yo? ¿En qué demonios me habré metido? ¿Qué tanto alboroto? ¿Crees que deberíamos ir y ayudar? Uno creería que tendría tiempo para tomar con el... La esclavitud se terminó cuando un rayo cayó y su destino conoció cuando el trueno le habló. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Esta mañana me levanté inspirado. La esclavitud se terminó cuando un rayo cayó y su destino conoció cuando el trueno le habló. ¿Y bien? ¿Qué les parece? Esta mañana me levanté. Oye, pasé toda la mañana subiendo estas escaleras. Cuando no está investigando rumores, ¿quiénes son? Son portadores imperiales libres. ¿Y quién? Mierda, a este paso no sobrevivirá la noche. ¿Podría subir al segundo piso e ir a la enfermería? Llama a Tarja. ¡Rápido! ¡Mueve el trasero! Tarja no era la que está cuidando a Jenny.
amiga necesita descansar. Ya podrán hablar y llorar todo lo que quieran cuando se mejore. No vine a ver a Jill. Te necesitan abajo. Hay portadores heridos en el vestíbulo. ¿Por qué no dijiste eso antes? Pero si eso hice... Estará bien, pero quiero revisarlos en la enfermería. Será un día ajetreado. Otro día tranquilo en el escondite. ¿Todos los portadores llegan en estas condiciones? No es nada fácil liberarte de tus cadenas. Para cuando la mayoría consigue el valor, es demasiado tarde. Estos dos tuvieron suerte. Mi nombre es Otto. ¿Necesitas algo? Solo dime. Bueno, Otto, necesito suministros. ¿Solo eso? Lady Caron estará encantada de ayudarte a aligerar tu bolsillo. Gracias. Ah, y gracias. Te veré luego. Lo dudo. Me voy pronto. ¿En serio? Bueno, pero mientras sigas acá, eres uno de los nuestros. Nos ayudaste hoy. Y eso no se olvida.